Tomás refleja o ejemplifica el ejemplo de lo que significa las nuevas generaciones con esperanza. Tomás, aunque no lo creas, ha mostrado ser un espíritu viejo, un espíritu sabio. Yo creo que tiene principios ideológicos tan bien marcados que él entiende que equidad y justicia responde a dignidad, responde a comunitarismo, responde a solidaridad. Está siempre pendiente de su entorno, de analizar, de descubrir cosas. Y en ese descubrir también nos ha permitido a nosotros descubrir otras visiones, ¿no? Otra perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo. Él es un niño viviendo la ilusión de un niño en un mundo de adultos. Cuando mi mamá estaba pequeña, ella sufrió un terremoto en Popayán. Fue de 8.3 y ella me decía que cuando ella también estaba necesitando ayuda por las demás personas, la ayudaron. Y ahora cuando las demás personas necesitan ayuda, ella está ayudando. Cuando decidí venirme para acá, fue algo, fue muy difícil también, ¿no? Separarme de él. Pero él, como siempre ha sido un niño tan sensato y tan, como tan maduro, él me dice, bueno, mamá, vas a estar allá trabajando, vas a estar todo el tiempo ocupada. Siempre me preguntó como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y yo quiero vivir esa experiencia. Entonces, por eso también Tomás terminó acá, apenas salió a vacaciones, terminó acá ayudando. Yo llegué a los 3 meses del terremoto. Ya muchos edificios y muchas casas ya estaban levantadas. Pero mi mamá, cuando tenía la oportunidad de hablar con ella, me decía todo lo que pasaba, que realmente todo estaba en el suelo. Se puede aprender de que no todas las cosas son para siempre. De que un terremoto te puede acabar con todas tus cosas y tienes que volver a empezar todas las cosas, porque no todo es para siempre. Tomás es un niño con un criterio superior a cualquiera de nosotros. Y es muy, muy, muy maduro. Puede ser por la experiencia de vida que ha tenido, en relación con una madre que siempre ha sido una madre de mundo, una mujer luchadora, una mujer que ha salido adelante con su hijo. Pero Tomás, en el campamento, nos ha enseñado, nos ha dado muchas lecciones a todos, ¿no? Y para él, el poder vivir esta experiencia aquí, donde sabe que somos una familia, donde sabe que tratamos de ser parte como familia, como vecinos de una comunidad, equidad es respeto. Equidad es una relación totalmente horizontal. Lo puede palpar. Aquí nadie viene ni a enseñar ni a salvar a nadie. Solamente estamos aquí para poner el hombro. Te lo voy a graficar lo que él piensa con un ejemplo, con una conversación. Luego de una jornada de censo económico, de trabajo con los pescadores, entendiendo cómo viven, cómo pescan, cuál es su lucha diaria, cuáles son sus problemas. Terminando la jornada, Tomás hace la siguiente reflexión y dice:
Qué triste ver cómo son los grandes comercializadores los que se llevan todo el trabajo del pescador, ¿no? Algo tenemos que hacer. Pero me dice, pero no se preocupen, porque ellos se van a unir. Le preguntan, ¿por qué, Tomás? Dice, porque cuando ellos están fuera del mar, son todos pescadores. Y la vida de uno depende de todo el resto. Y cuando están afuera, son compañeros de lucha. El fútbol es mi hobby desde los 4 años. Es como, no sé, es como una parte de mí. Porque cuando estoy triste, cojo una pelota y salgo a jugar. Y me hace olvidar de todo. Y me, no sé, jugar es lo que más me gusta. Ahorita, cuando vayamos a una familia, vas, te acercas, te introduces, dices quiénes somos. Y si les molestaría que les hagamos unas preguntas, qué es un censo. El nombre de la familia, cuántos habitan, cuántos están en la casa. Y de ahí, exactamente las preguntas que están aquí. El proyecto consiste en la reconstrucción y en la reorganización de casas para las personas que se quedaron sin un hogar gracias al terremoto. Lo primero que yo hago es presentarme y presentar un poco el proyecto. Después les pregunto a las personas con quiénes viven en su casa o carpa. Les hago algunas preguntas, como por ejemplo si ellos quisieran mudarse a las casas que vamos a construir, si tienen familia cercana en el barrio, y si tiene una buena convivencia con esas personas. Eso es básicamente lo que yo hago cuando censo a las personas. El niño, yo no sé si es 20 por 30, es terreno grande. Uh-huh. Sí. Y ellos tienen familiares acá en el barrio. Claro, sí, niño. ¿Sí? Tiene unas nietas que viven más allá. ¿Y los hijos? Hijo no, solo mi esposo vive en Leonidas Plaza. ¿Y ellos se dedican, son jubilados? Ellos no tienen nada de jubilación, solo cobran el bono. ¿Y los hijos no le ayudan? O sea, mi esposa sí le ayuda, no le digo que sí, nosotros venimos. Cualquier cosita, pero no es tanto la ayuda, pero... Pero, sí, bueno, sí, están vivos. Sí. Lo que me pasó hoy día con el señor Diomedes fue que él no había desahogado sus penas con alguna persona y lo hizo conmigo. ¿Tú desearías mudarte a las casas? Sí, buena pregunta. Yo estoy un poco indeciso todavía. Esa es mi palabra. Estoy un poco indeciso. Casualmente hoy día cumplimos 19 años del terremoto del 98, hoy día 4 de agosto cumplimos 19 años del otro terremoto. Aquí nosotros pasamos la de Caín, aquí todo se derrumbó la loma y las autoridades nunca los ayudaron poco. Se llevaron las cosas los avivatos, los sabidos. Ya cuando vino las autoridades aquí, yo se lo dije, le hice un resumen así como a usted le estoy diciendo. Y se miran la cara nomás, como que dicen, este tanto sabe. Porque yo he vivido aquí esto. Con el sentimiento que uno tiene que decir lo que siente. ¿Ah? Pero si ustedes vienen, las autoridades vienen así como ustedes vienen y andan, así mismo que vengan las autoridades así, para conversarles y el sentimiento que nosotros tenemos. ¿Ah? Pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Eso es lo que yo le digo. Ellos no lo hacen.
Entonces, no te quieres ir. Lo que le ha pasado al señor Diomedes es que el primero tuvo un terremoto. Y después hubo el fenómeno del niño. Y muchas personas, él me decía que muchas personas salieron del barrio por eso, que porque eran zonas muy inseguras y todo eso. Y después ahora el 16 de abril, que fue el terremoto, también le tocó ahí mismo y él sigue ahí porque él quiere a las personas que lo rodean. Contextos o escenarios que a muchos les toman varios días procesar, él desde la ingenuidad, desde la pureza del alma de un niño, te suelta su reflexión o lo que él está pensando y la mayoría de las veces le cae la boca a todo el resto. Y es como, ok, yo tengo 3 días intentando analizar exactamente lo mismo y tú en una mañana en un censo económico con pescadores te logras dar cuenta de tantas cosas que nosotros no, y eso lo notas cuando él conversa con la gente, cuando él dialoga, porque es un niño dialogando, o sea, es de, no puede haber más sencillez, más humildad, más transparencia en lo que él está transmitiendo a la persona con la que conversa. El irme o quedarme es una decisión muy dura, porque dejar a todas estas personas y todo este espacio y no sé, porque me llena estar con estas personas y poder ayudar a la gente. Pero allá en Popayán está mi familia y están todas las cosas, todos mis amigos y no sé, es como te decía, es una espada de doble filo. Porque si me voy a Colombia, pues creo que voy a extrañar mucho el campamento y a todas las personas de María Auxiliadora. Pero si me quedo, también voy a extrañar mucho a mi familia y a mis amigos y a todas las cosas que tengo allá. Claro, para él es muy difícil ahorita, porque si es como no me quiero ir, pero tengo que irme a estudiar. Le hemos hecho la propuesta de que se quede un poco, que le hacemos una escuela acá, que vamos a estar muy pendientes como de todos los parámetros que tiene que seguir del estudio, pero definitivamente él tiene muy claro desde siempre que quiere estar en su colegio y cumplir todo su proceso educativo hasta el final. Pasó por la primera fase que fue, a ver, necesito conseguir colegio, porque mi responsabilidad es estudiar, entonces necesito conseguir colegio. Aquí, ¿a dónde puedo ir al colegio? Y el enano iba planificando las condiciones que él necesitaba para poder vivir acá. En el campamento, las personas se van y las personas vienen. Y claro, no solo los niños son amigos tuyos, sino que todas las personas son amigos míos. Ayer estábamos caminando y me dijo que, bueno, en este poco tiempo que ha estado con nosotros, que somos su familia acá. Y me llegó un montón. La distancia es algo que no nos va a separar y es algo que también siempre me hizo ver él, ¿no? Como, tranquila mamá, el hecho de que no estemos juntos en un espacio no quiere decir que no estemos el uno con el otro. Acá he encontrado una familia, pero de diferentes partes del mundo. Nada, negrito, por favor, cuídate mucho, con todas las energías, con todas las cosas del mundo llegó el mundo. ¿Está pesado? ¿Está bien? Cuídate. Vale. Vale.
regrese pronto. Que sal de sus business para que pueda regresar rápido, como te dice. Tranquilo, yo voy, resuelvo y regreso. Sabe que tiene que ir a hablar con su padre. Y él sabe que tiene que ir a exponer sus motivos. Y ya está. Claro que se va a sentir sensación. Siento que todos los niños tenemos las mismas capacidades. Y nomás es tener ganas de ayudar. Eso es lo único que se necesita, porque no necesitas nada más, solo las ganas.